Hola a todos, ¿cómo están? Yo espero que estén muy, pero muy bien. Bienvenidos a mi canal una vez más. Y si es la primera vez que pasas por aquí, te doy una cálida bienvenida. Mi nombre es Samantha y pues ojalá te guste esta clase de videos de limpieza, de motivación para limpiar tu casita. También hago videos de vlogs. Pues bueno, vamos a comenzar con este video mostrándoles cómo tengo parte de mi casa, o más bien el tiradero que tengo en mi casa, principalmente en este cuarto de mi hija, que pues como son niñas, pues a veces vienen las amiguitas, se ponen a jugar y pues a tirar todo. Pero voy a comenzar por mi cuarto. No siempre empiezo de la misma manera, pero pues hoy voy a empezar por mi cuarto, que no está tan sucio. Y voy a empezar pues a doblar un poco de ropa que tengo revuelta, ropa limpia y ropa sucia. Así que la voy a separar y voy a levantar unas cuantas cositas también que tengo en el piso. También les voy a enseñar una aspiradora nueva que compré y la voy a estar abriendo con ustedes, y también les voy a dar mi opinión sobre esa aspiradora. Y pues sí, los voy a dejar mirando el video. Voy a estar también lavando las sábanas y las cortinas, pero con la magia de la edición, pues van a estar limpias en un 2x3. Voy a estar quitando las sábanas también de la cama de mi hija, pero eso lo verán pues más adelante. También voy a limpiar los muebles, ya que yo no sé de dónde, pero agarran tanto polvo los muebles. Y pues bueno, también voy a estar limpiando el espejo, pero creo que eso no lo grabé. La verdad es que no me recuerdo si lo grabé, pero pues bueno, también lo voy a estar haciendo. Los organizadores que tengo ahí, eso no los voy a limpiar ahora, porque pienso comprar unos más grandes, ya que esos están muy pequeños y como tienen varias cosas, pues se hacen como que de lado, como que se aguadan por tener varias cositas. Y pues es de la única manera que me resulta tener como que más organizado. Y sí me ha durado organizado también, porque los tengo en la parte alta del el mueble donde coloco mi ropa colgada. Y pues mis hijas se les hace difícil agarrar todas las cosas. Antes la tenía en otro tipo de cajón y mis hijas me sacaban todo. Mi niña, la más chiquitita, ella también agarraba y me sacaba todas las cosas. Y pues ahora que los tengo en alto, ya no lo puede agarrar. Pues ahora sí llegó el momento de abrir la aspiradora. La verdad es que me gustó mucho porque fue muy, pero muy fácil armarla. Yo estaba buscando en las instrucciones pensando que iba a ser un poco más difícil, pero la verdad es que no. Fue bien facilito. Y otra de las cosas que me gustó es que es muy livianita, y también para meterla abajo de la cama, abajo de los muebles, fue tan fácil, nada de estorbosa. Pues hasta el momento me va gustando la aspiradora, pero ya que vaya a la sala, también voy a ver qué tal me funciona ahí y ya verán ustedes.
could swear it's been 700 degrees in here since you came in. I could swear that this room has been running out of air, and now it's starting to spin. You make me feel kind of bad, kind of good, kind of everything, yet it doesn't feel like it should. You make me feel kind of wrong, kind of right, kind of anything, and I would change it if I could, could. Voy a estar también quitando las sábanas del cuarto de mis hijas, a sacar unas cosas que tienen en las mochilas, ya que ellas cuando juegan les meten juguete, les meten ropas, bueno, les meten de todo esas mochilas. Así que pues voy a estar sacando todo lo que tienen ahí, voy a estar levantando los juguetes, juguetes que ya no ocupan o que ya no sirven, los voy a estar tirando. También voy a estar separando zapatos que ya no sirven, que algunos también encontré que ya ni siquiera tienen el otro par, que ya lo perdieron, lo rompieron o lo que sea. Y también voy a estar separando la ropa sucia y también la voy a meter a lavar y a llevar para abajo los trastes que tienen con comida, porque ese día les di manzana con crema de cacahuate que a ella les encanta. Les di el plato ya que Lisbeth estaba en su clase y pues se lo di ahí en el cuarto y pues ahí lo dejaron, así que pues tengo que bajar también esos trastes. Voy a estar limpiando y desinfectando también su mueble. De ese cuarto saqué demasiada basura abajo de la cama. Saqué basura, hojas de que ocupa para la escuela. Saqué también ropa sucia. Bueno, encontré de todo en ese cuarto. Y pues sí, voy a estar barriendo bien, desinfectando. Y pues sigan mirando para que vean todo lo que voy a estar levantando de basura. Pues ya que terminé de limpiar el cuarto de mis hijas, ahora sí voy a regresar a mi cuarto y voy a ponerle las sábanas que ya están limpias, que ya están secas y bien frescas. Me gusta ponerle suavitel para que huelan bien bonito y le voy a poner pues las sábanas y encima su colcha. Y también voy a estar colocando las cortinas que también ya las metí a la lavadora y pues ya quedaron secas y bien fresquecitas. Ya que terminé de limpiar los cuartos, toda la parte de arriba, voy a comenzar en la cocina, voy a limpiar la mesa, a sacar la basura, a levantar los trastes sucios que quedaron del almuerzo y del desayuno. También voy a estar acomodando los trastes que tengo limpios ya, porque pues si no, no puedo lavar los trastes que tengo sucios, no van a caber, así que tengo que acomodarlos. Voy a guardar las cosas que quedaron como la quecha, quedó queso afuera en la mesa, ya que mis hijas se quedaron almorzando en lo que yo limpiaba arriba. También voy a estar limpiando la estufa
y voy a estar limpiando también las repisas que están a un lado de la estufa, pues porque cuando uno cocina como que la grasa salta y ahí va quedando, así que voy a limpiarlas con ese producto que es de Walmart, pero viene siendo el mismo producto como de Lysol, viene siendo casi lo mismo, pero pues este es de la marca de Walmart. También le voy a estar colocando un mantel a esa mesa. He querido comprar un mantel de plástico para no estarlo lavando a cada rato, ya que pues día de por medio tengo que estarlo lavando porque se ensucia pues muy rápido. También voy a estar limpiando las sillas, que también pues a veces mis niñas se agarran de la silla al momento de que están comiendo y se ensucian fácilmente. Voy a estar limpiando la sillita de mi bebé también y limpiando un poquito los muebles por encimita, porque la cocina hace unos días antes la limpié a profundidad, así que lo que me tocó limpiar a profundidad más que nada fue el cuarto de mis hijas. Y pues sí, voy a estarle limpiando. Como pueden ver, tengo trapitos azules, pero tengo varios trapos de esos azules que compré en el dólar, compré 4 por $1, así que los estoy cambiando. Lo digo para que no vayan a pensar que es el mismo trapo el que estoy usando, y también los estoy lavando. Conforme los estoy usando, los voy lavando. Y ahora sí, pues llegó el turno de lavar los trastes. Voy a empezar a lavar esos trastes que tengo por ahí. Y como les dije antes, a mí me gusta ponerle un chorrito de cloro a mis trastes, porque así se le quita el olor como de chuquía, como huevo, el olor del pollo, todo eso. Me gusta a mí que huelan a limpio. Cuando las repisas se desocupan, es ahí donde empiezo a ver la luz del día. Las voy a estar limpiando y desinfectando con el mismo producto de Walmart. La verdad es que me gusta mucho a mí ese producto usarlo también, porque no es tan fuerte como el cloro, pero también desinfecta. Voy a estar lavando también lo que es el lavabo o el lavatrastes. Lo voy a estar desinfectando, limpiando. Le voy a estar quitando la basurita que va quedando ahí, el desperdicio de lo que va quedando de los trastes.
y ahora sí voy a barrer, voy a trapear. Trapear creo que es una de mis cosas favoritas porque mi trapeador, me encanta mi trapeador, ya que me hace el trabajo muy, pero muy fácil. También voy a estar limpiando ya el comedor y voy a estar quitando las sillas para que se haga más fácil así meter la aspiradora. Aunque la aspiradora cabe muy bien sin quitar las sillas, pero yo prefiero hacerlo así para que no estorben. Y pues sí, miren que le doy un punto a favor a esa aspiradora porque es muy delgadita, es muy liviana, o varios puntos a favor más bien. Y me gusta también porque tiene varios accesorios para limpiar diferentes partes o diferentes superficies de alrededor de la casa. Ahora sí, voy a empezar a levantar esa ropa que dejé ahí de la noche anterior que estuve doblando ropa y pues ya no la subí. Voy a estar levantando juguetes, zapatos, cosas que están ahí por el piso tiradas. Y también voy a estar aspirando los sillones. Voy a quitar los cojines y voy a aspirarlos. Le voy a cambiar el accesorio a la aspiradora, que eso me encantó de esa aspiradora. Y uno de los puntos en contra que tengo es el cable, que me ando enredando con el cable a cada rato, pero hubiera podido comprar una sin cable. Lo único que no me gusta es que tengo que recargar la batería de la aspiradora y eso no me gusta. Y pues estuvo muy barata, estuvo a muy buen precio. Pensé que me iba a salir más cara. La que no tiene cable costaba más o menos $200, de 200 hacia arriba, y esa me salió en 129. Se me hizo un precio no caro, no barato, porque hay otras que son pues como que más grandes pero cuestan más baratas, y esa me encantó, como les dije, que es súper liviana. Y pues sí, creo que hasta ahorita como primera impresión me ha gustado mucho esa aspiradora y se las recomiendo. Pero ya conforme la vaya usando en otros videos más adelante, les voy a continuar diciendo cómo me está yendo. Por último, ya voy a estar trapeando todo el piso de la sala. También voy a estar subiendo la ropa que doblé la noche anterior. Y quédense a ver hasta el final el resultado de la limpieza de hoy. We'll be right back.
Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado, les haya motivado. Y a los que están pasando por aquí, no olviden suscribirse, dejarme un comentario, dejarme un like si les gustó este video. Muchas gracias y nos vemos hasta un próximo video. Dios me les bendiga.